está sumando alguna novedad con respecto a estas cuestiones. Hoy tuvimos también estos ex espías, otro de ellos declarando durante 3 horas en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia en el Congreso. Vamos a tener también testimonios y declaraciones referidas a ese tema, que en el Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora viene avanzando con mucha sorpresa, porque ahí los espiados no eran como uno tiende a acostumbrarse, solo los opositores o los críticos, sino los propios e incluso los muy cercanos. Claro, bueno, hasta familiares de Mauricio Macri. Edi, si te parece, ya saludamos al invitado de quien estamos hablando y que claramente eligió el infiltrado para charlar y para contar esto que estamos mencionando. Guillermo Pereira, ¿nos escucha? ¿Está del otro lado? Ahí está. Sí, buenas noches, lo escucho perfectamente bien. Buenas noches, Guillermo Pereira. A ver, un poco de lo que venimos hablando estos días. ¿Lo sorprendió a usted lo que vemos hace poco más de un mes, que vienen contando jueces, que vienen contando camaristas, que vienen contando tanto sobre la mesa judicial del macrismo? No, no me sorprendió porque, primero quiero aclarar una cosa. Yo no fui un hombre cercano a Macri. Como senador de la Nación, no permitimos junto al senador Lovera avanzar con la reforma laboral desde la Comisión de Trabajo, no la tratamos. Voté en contra la reforma de la jubilación, voté a favor la media sanción que venía de la Cámara de Diputados para anular los tarifazos, a pesar de que me lo pidió que lo votara en contra, yo lo voté a favor. No he votado ninguna ley que afecte los intereses de los trabajadores que viniera del Poder Ejecutivo, no la he votado tampoco. Entonces, creo que eso es una señal de que, si bien es cierto, había buena relación, pero no soy macrista yo. Esto no, lo no, repetí no. Varias veces. Claro. Aparte, una etapa muy dura para todos los trabajadores los últimos 4 años de la Argentina, pero esto que decíamos, esto que se viene viendo estos días, ¿no lo sorprendió, nos decía? No, en absoluto. No me sorprendió porque, bueno, porque lo he vivido, lo he padecido con inventos de causa, con espionajes. Y para inventar una causa tiene que haber varias personas, quienes ejercen la difusión, por ejemplo, de hechos delictivos, y después hacen actuar la justicia, jueces que también son adictos a ese gobierno, eran adictos a ese gobierno, y que todo formaba un equipo que realmente asustaba, ¿no? Podemos hacer historia, lo que le pasó al compañero Hugo Moyano, una persecución atroz, no lo dejaban vivir. Sí, ¿y qué pasó? Sí. No le encontraron ninguna causa. Entonces, estas cosas son las cosas que uno las rechaza terminantemente. Aquí hubo un equipo para perseguirme a mí, para investigarme, y un equipo formado por periodistas, el diario Río Negro, Ítalo Pisani, periodista del diario Río Negro, empezó con artículos de denuncia hacia el sindicato y hacia mi persona. Primero por una triangulación que decía que una estafa. Estafa es cuando hay ocultamiento, sí. Pero cuando están todos los trabajadores en conocimiento a través de la memoria, sí. ¿Por qué se hizo? Es para, tal cual lo dijo la justicia, es para que el gremio no perdiera 1.300 millones de pesos. Lo dice justamente el fiscal de parte, el abogado de parte, y lo ratifica el fiscal, en el cual no encuentra elementos ni para procesarnos, quedamos libres de juicio y cargo, sin afectar buen nombre y honor periodístico que hizo el diario Río Negro y el periodista Ítalo Pisani, que lo encabezaba el falso abogado D'Alessio, sí. También supuestamente está sospechado de que hubiera sido así el fiscal Stornelli como cabeza de esta banda, y también, por supuesto, Lilita Carrió con las denuncias permanentes, y también acá en la provincia del Neuquén hay una radio, una FM, pero con toda la desfachatez. Se prendía la radio en la mañana y lo dejaba 3 horas de radio, era Pereira, 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 sí, hasta llegó a decir que la familia Pereira era una cueva de delincuentes, que ahora está en la justicia, estamos debatiendo en la justicia esta denuncia que lo hizo. Mariano, entonces, sí. Para eso hace falta
hace falta los de Alessio, los de Tornelli, la Lita Carrió, Claro, la misma Patricia Bullrich. metodología, sí, misma metodología que hemos visto en otras causas. Cada vez que hablamos del lawfare se ve de esta manera, ¿no, Mariano? Es parte de lo que cuenta Pereira. Sí, prácticamente se repite una modalidad, ¿no? Que la cuenta en su presentación ante la justicia Ana María Figueroa, cuando se dice la primera víctima del lawfare en Argentina, dice que primero fue abordada por un funcionario, después se confirmó que fue Juan Bautista Maíquez, luego llegaron las causas judiciales en su contra, presentaciones ante el Consejo de la Magistratura que se mantenían durante 3 años y también el abordaje periodístico de la demonización constante. Sí. Pero yo le quiero preguntar a Pereira, que me parece fundamental, el sindicalista de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ex senador nacional, que tuvo, compartió viajes con el propio presidente de la Nación. En esos diálogos, ¿cómo se refería el presidente al sindicalismo, Pereira? Sí, la verdad que estuve muy arrepentido de poder viajar en un vuelo privado a Estados Unidos. Él viajaba en la primera visita a Trump, hizo la escala en Houston. Yo le había pedido que bajara en Houston porque iba a tener una reunión con los empresarios, el tema de Vaca Muerta. Y así fue, pero cuando íbamos en el avión, subió ya muy enojado con el compañero Ponce de la industria lechera. Sindicato de Lecheros. Correcto. Me dijo, ese Ponce es un delincuente. Le digo, epa, le digo, ¿por qué? Y porque se aprieta a los de la industria lechera para sacarle plata para su sindicato. ¿Cómo le saca plata? No sé, dice un 3%, les pide. Pero le digo, presidente, eso está en el convenio colectivo de la mayoría de las organizaciones sindicales, que es refuerzo institucional o como quieran llamar, que va destinado a fortalecer la obra social, el tema de los medicamentos, el tema de turismo, porque no alcanza con la cuota sindical mantener los hoteles de turismo. Sí, pero eso no corresponde. Le digo, presidente, nosotros también lo tenemos. Nosotros, el petrolero lo tiene. Es el 2% con un tope, por supuesto, de la masa salarial que ingresa para esto, para fortalecimiento institucional. Sí, dice, pero yo a este Ponce lo voy a meter preso porque es un atorrante. Bueno, está bien, me callé la boca. Eso mismo decía Macri, ese desconocimiento del mundo sindical. El presidente de la Nación le decía, yo quiero preso a Héctor Ponce, al jefe del sindicato de lecheros. ¿Había otros funcionarios en ese vuelo? Ahí vemos a Ponce del otro lado. En ese vuelo estaba Juan José Aranguren y Pancho Cabrera, los dos ministros. Ahora, usted le había, en su relación con el poder, porque obviamente un dirigente que tiene representatividad en un área tan estratégica como Vaca Muerta, en los últimos años se ha vinculado con diversos gobiernos. ¿Usted escuchó alguna advertencia de ese nivel de parte de alguien con el nivel del presidente de la Nación diciendo yo voy a meter preso a un sindicalista? No, yo no escuché nunca eso, nunca. La verdad que ahí pude entender todo lo que este apriete a la familia Moyano, o cómo venía y todo, realmente una vergüenza, ¿no es cierto?, lo que tuvo que padecer esa familia, y tal cual lo que me pasó a mí, ¿no?, con esta catarata de denuncias de todos los días en los diarios, en tapas de diarios. En esa catarata de denuncias usted la mencionó en el arranque de la conversación a Patricia Bullrich, a la ex ministra de Seguridad. ¿Usted la vincula con esas denuncias en su contra? Sin duda. Y se está investigando también un fiscal de acá de la provincia del Neuquén, que en un viaje que hizo al exterior de regreso se entrevistó con Patricia Bullrich, donde recibió órdenes para procesarme a mí. Bueno, después vino el allanamiento a la organización sindical, donde se llevaron todo, computadoras y todo, y la tuvieron casi año y medio, 2 años. Esto fue en el año 2017, un año y medio más o menos tuvo. Muy contento, en la investigación, perdón, hasta que, bueno. Sobre el allanamiento, nosotros teníamos una información de que usted había sido preavisado del allanamiento. Sí. ¿Quién le avisó? Ahí da cuenta hasta qué punto no era el Poder Judicial. Fíjense que un alto funcionario del Estado Nacional me llamó, un alto funcionario que tenemos amistad, y me dijo, Guille, la semana que viene tenés visita. Y ahí nomás cortó. Gracias, le dije. Listo, no. Me di cuenta que venía el allanamiento.
Sí. Entonces, ¿quién estaba manejando esto? No era el Poder Judicial, era el Poder Político, quienes manejaban los allanamientos, los aprietes y todo, a través de jueces, a través de fiscales, a través de todo lo que estaba armado. Fuerte. ¿Y qué pasó con esto? Yo le aclaro, esta causa está en la carpeta, la carpeta donde estoy yo figurando como uno de los investigados, de los que estaban espiando. He puesto a mis abogados para que pidan, ya lo pidieron antes de la pandemia, bueno, después tuvimos este problema, pero que tomen vista del expediente en la parte donde a mí me mencionan, sí, donde yo me voy a estar presentando después cuando tengamos momento como querellante, porque quiero ser querellante en esta causa. Bien. Porque no puede que... Fuerte, así de esta. Ahí se estaba trabando un poquitito, fuerte esto, ¿eh? Le avisaron a Pereira y lo iban a allanar y a la semana le cayeron. Veíamos recién la nota que mencionaba, que resaltaba ese viaje que Macri hizo a Houston y ahí fue lo que estaba contando Pereira, ese apriete. Está Eddie para hacer una pregunta. Eddie, estás ahí del otro lado, ¿verdad? Sí, claro que sí, me quedé con vas a tener visitas. Pereira, un gusto, Eddie Zunino, acá del otro lado. ¿En qué consistía esa buena relación con el presidente Macri y cuándo exactamente y por qué se rompió? Y se rompió al todo cuando yo voté, voté en contra de la reforma previsional. Claro. Me llamó en la mañana y me llamó por teléfono. Yo venía saliendo de una grave enfermedad. Y bueno, se interesó mucho por mi salud, varias preguntas, cómo andaba la familia, y después me pide que lo acompañe, que al otro día se iba a tratar en el Senado la reforma previsional, y yo le dije que no lo podía acompañar. Le dije que no lo puedo acompañar porque es un mamarracho eso. Eso lesiona los intereses de los jubilados. Esto deteriora los ingresos de los jubilados. Y me dijo, no, parate. Al final, textuales palabras, me dijo, al final se va a ir a parar toda la mierda, sonamos con vaca muerta, con esto, con el otro, por la inflación que vamos a tener, y le contesté al presidente, la inflación no la generan los jubilados. Perfecto. La inflación ahí se rompió la relación. La maquinita, el déficit. ¿Cuándo se inició? ¿Con qué expectativas? No me dejó terminar, pegó unos gritos y no me dejó terminar, pero... Yo ya lo estaba viendo que es así, ¿no es cierto?, prepotente, y bueno, mejor callarse la boca por la investidura, callarse la boca. Era de enojarse así, Macri, se enojaba y además sí, hacía estas cosas. Sí, sí. Bien, Eddie. Se enojaba mal, se enojaba. Se enojaba mal y así fue el llamado. Lo que dijo Pereira recién es que lo había llamado Macri, estaba hablando con Mauricio Macri, y Macri es el que le dice, ¿cómo no vas a votar esta ley? Y así fue el enojo, ¿no, Mariano? Sí, yo estaba reconstruyendo algunas de las palabras de Pereira y me quedé con esta idea que también resaltaba Eddie. Te van a visitarla en unos días y se produjo un allanamiento. ¿Se puede saber qué alto funcionario le advirtió que lo iban a visitar? ¿Un ministro era? No, porque es amigo mío y no lo puedo nombrar. Está bien. Pero era un ministro del gabinete de Mauricio Macri. Puede ser. Bien, Daniela Ayán, le quiero hacer una pregunta a Pereira. Sí, Pereira, buenas noches. Quería consultarle, así como usted escuchó de la boca del presidente en este viaje, lo que dijo sobre Ponce, este sindicalista, entre ustedes, los sindicalistas, los representantes de distintos sectores, ¿conversaban sobre este tipo de comentarios? ¿Tiene conocimiento de otros comentarios similares? Bueno, no sé si comentario, pero es público, como lo decía al principio, la familia Moyano. Lo persiguieron, después persiguen al hijo, ya no era por la actividad sindical, sino por el deporte, por el club independiente, no sabían por dónde seguirlo, perseguirlo, y también los medios nacionales se encargaron de desprestigiarlo. Pero lo van a desprestigiar, y esto quiero aclarar, lo van a desprestigiar a lo mejor con aquellos que comulgan la misma ideología de ultraderecha, porque los trabajadores sabemos quién es Hugo Moyano, qué tipo de dirigente es, sí. Defiende todos los trabajadores en su conjunto, no solamente los camioneros. Yo tuve el honor, como se lo he dicho al compañero Moyano, de acompañarlo en la conducción de la CGT como secretario adjunto, el segundo de Moyano,
y pude ver la calidad y la calidez del compañero en el manejo del tema de defensa de los intereses de los trabajadores. Pereira, así que, un segundo. Porque, como tiene, sí. Como Moyano tiene un fuerte poder de movilización, es el primero que hay que voltear. Claro. Bien, bien. Pereira, bueno, estamos repasando cómo esta mesa judicial del macrismo, acá era el propio presidente el que hacía esta tarea, que tanto hablamos estos años del lawfare, de la demonización mediática, del ataque de distintos lados y del apriete directo por parte de funcionarios en estos años, pero la cronología, Mariano, y la modalidad, bueno, vos resaltaste un poco cómo venía siendo ese apriete, ¿no?, en el macrismo. Sí. Sí, obviamente uno encuentra una metodología en común cuando escucha el relato de dirigentes de diversas... Periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales que recibían primero un mensaje de parte de un funcionario alto del poder, en este caso el propio Pereira lo escuchó de boca del presidente que quería encarcelar a un par suyo. Sí. Después tenías persecución cuando no te allanabas a esa presión, por parte de juicios, sí. Lo han tenido en el Consejo de la Magistratura muchos magistrados y lo han tenido los dirigentes sindicales a través de causas y acompañado de lo mediático. Y lo mediático. Pero yendo a la parte sindical, también hay una metodología en común. Generalmente, a instancias del poder político o a instancias del poder judicial en el ámbito federal de Comodoro Py, empezaban las intervenciones judiciales. Así vimos la intervención judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, vimos la del SOEME con estas imágenes tan payasescas y fastuosas que atribuían una suerte de zoológico en Punta del Este de este dirigente. Lo vimos en el caso del gremio de los Canillitas, lo vimos en el Sindicato del Personal de Seguridad de Ángel García, lo vimos en gran cantidad de gremios que arrancaban con una denuncia muchas veces anónima la intervención de un juez federal, y cuando el fuero de origen para las intervenciones de un sindicato debe ser siempre la justicia laboral. Sí. Esto es algo muy importante que lo señalan, por ejemplo, en el propio gremio Atilra. Pero acá, Mariano, evidentemente se rompe todo cuando es directamente el presidente el que llama a un congresista para pedirle que vote una ley en particular, y aparte de esa manera y con la historia que ya venían y con lo que vos venís contando también. Bueno, por eso el valor de lo que nos está contando en este momento Guillermo Pereira. Que ya está levantando en todos lados, ya está repercutiendo fuerte estas declaraciones de Pereira, que está diciendo, está contando cómo era Macri mismo directamente, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que el valor diferencial es ese, que hasta ahora veníamos viendo la acción potencialmente individual de algunos funcionarios, ahora lo que vemos es que la orden venía directamente del presidente de la Nación. Es decir, Pereira, en su perspectiva, esto que a usted le dijo el presidente de la Nación, de que quería ver presos a determinados dirigentes, necesariamente tenía que llegar a sus funcionarios. Y usted después vio, adelante, todos vimos que se llevó a cabo ese cerco sobre algunos dirigentes sindicales que eran molestos para el poder. Sin duda, esa era una tarea, pero como digo, hace falta mucha gente, muchos cómplices, muchos que están en este espionaje ilegal y tal, ya se está descubriendo quiénes son los que estaban. Así que espero que esto pueda avanzar rápidamente y que se castigue con todo el rigor de la ley este tipo de espionajes ilegales que tanto mal le ha hecho a nuestro país. Y ustedes bien lo señalaban con el tema de las intervenciones. Creo yo que se asimila las intervenciones a los sindicatos a lo que fue la dictadura militar. No hay un proceso. Yo concuerdo con que sea la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo, la Cámara Nacional del Trabajo es quien tiene la facultad de intervención de una organización sindical. Y acá venía de la mano directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Y lo llamativo de todo esto, la intervención de las organizaciones sindicales, la llenaban de funcionarios, la llenaban del pariente del interventor, vaciaban el sindicato, y si no, veamos lo que pasó con el sindicato de portuario. Sí, sí, sí. El SOME que fue prácticamente el caso testigo y que lo hemos contado con mucho detalle. Lo tenías ahí atrás el texto. Con mucho detalle en C5N de cómo Jorge Triaca, a instancias de sus familiares, de sus personas más cercanas, incluso también con el abordaje del propio juez de la causa, Rodolfo Canicova Corral, que puso a un propio familiar suyo al frente de la obra social de los marítimos, terminaron buscando probablemente lo que se podía buscar de parte de un sindicato, que es
flujo de caja. Sí, sí, porque aparte el cachivache que hacían después con esa intervención es otra parte, pero lo primero, digamos, incluso si la intervención hubiese estado bien, estaba mal todo lo previo. Ahora, Pereira, me quedo con que usted me dice, sí, Macri era muy calentón, se enojaba o levantaba el tono. ¿En qué otras situaciones recuerda que con cosas que no le gustaba cómo salían, se enojaba Mauricio Macri? Yo he tenido una etapa de muy buena relación con Macri. Inclusive cuando empezamos a trabajar por el tema de Vaca Muerta, para firmar una adenda que muchos interpretaron mal, que... Ay, se trabó ahí un poquito, se pierde. A ver. Se refiere, Darío, a sí. La adenda que se firmó... es una adenda, un añadido del contrato. Del convenio colectivo de trabajo de base que tienen los petroleros, se firmó una adenda para... la explotación no convencional, que sí, es sí, una sí. actividad muy específica y muy relacionada con Vaca Muerta. Aprovechamos. Eso, obviamente, se leyó como una flexibilización laboral, porque lo fue en algunos aspectos, pero que tenía que ver con una actividad nueva, no tabulada dentro del convenio colectivo de trabajo, y que fue mostrada por el macrismo como un gran triunfo. Es que esto está es la base de todo. La verdad que el avance judicial que vemos acá en este caso... sobre Pereira, eran sobre derechos de trabajadores o sobre, bueno, jubilados, por ejemplo, también. Aprovechamos el gap virtual y lo sumamos a Eddie de nuevo. Eddie, bueno, estabas acá, obviamente, en toda la conversación. Fuerte esta parte, ¿no?, el direccionamiento del macrismo ahí. Sí, sí, muriéndome de ganas de preguntar porque, bueno, con esto del Skype y la distancia se vuelve todo muy difícil. Vos sabés que a mí me gusta la historia... y yo justo le iba a preguntar sobre lo que estaba avanzando ahora Pereira cuando se cortó, se interrumpió la comunicación, que tenía que ver con qué es lo que le generó a él expectativas de Macri, porque hay que recordar que Moyano, el moyanismo y buena parte del sindicalismo había terminado en el gobierno de Cristina en una malísima relación con el gobierno nacional. Y el propio Moyano había participado con algunos compañeros de la inauguración, por ejemplo, del monumento a Perón frente a la aduana en la plaza frente a la aduana acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Entonces me interesaba reconstruir también, porque como la politización de la justicia y la politización de los servicios de inteligencia tiene que ver con que la política de algún modo lo domina todo, y a veces cuando uno está en buenas relaciones no quiere ver o no ve o no se enteró de ciertas cosas. Entonces ver cómo era la relación cuando era buena y con qué expectativas, porque muchos sindicatos fueron aliados de muchos gobiernos y después se pelearon fuerte. Pereira, ¿puedo escuchar la pregunta? Sí, no escuché la pregunta, se corta. Se corta un poquito. No, la pregunta es concreta, o sea, no sé si me escuchan ahí, la pregunta es muy concreta, o sea, ¿cuál fue el origen de la buena relación con Macri y con qué expectativas de parte suya, Pereira? Porque había terminado buena parte del sindicalismo con Moyano a la cabeza en muy mala relación con Cristina en el final de su gobierno en 2015. Bueno, el comienza, sabemos cuál es la relación de Macri con el compañero Moyano. Me vincula, por suerte me vincula muy cerca de Moyano, y estas fueron las cosas que se inician, ¿no es cierto?, la relación. Yo no puedo permitir de que un compañero que hable mal de un compañero mío, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a los chiporoteos, como que quien dice, ¿no? Así que, pero bueno, siempre... ocurren este tipo de cosas, buscan excusas, buscan cosas cuando su fin es otro. No es el de perjudicar directamente al dirigente, sino todo lo que compone el dirigente, que son las organizaciones sindicales. Había que desprestigiar a toda la dirigencia sindical para llevar adelante este plan nefasto que era la reforma laboral, y también se estaba trabajando en una ley de modificación del modelo sindical argentino. Sí, claro. Pero no podían avanzar. Hubo conversaciones y todo para trabajar sobre esto, y en definitiva no pudieron avanzar porque, bueno, con un peronismo muy fuerte en el Senado de la Nación, y que no podían avanzar. Y sí, por supuesto, los únicos dos dirigentes sindicales, que era Lovera y yo, desde la Comisión de Trabajo, también ejerciendo toda la
potencia y la fuerza para rechazar esto. Pereira, me quedó la respuesta que ahí se cortó con ¿en qué otras situaciones se enojó Macri tanto como aquella vez que no salió la, o que le dijo que no iba a votar a favor de la flexibilización, perdón, de la reforma jubilatoria? Cuando nos llamaron de casa de gobierno, no sé con qué excusa era, pero no se enojó mucho. Cuando pidió, ¿no es cierto?, que rechazáramos la media sanción que venía de la Cámara de Diputados del tema del tarifazo, retrotraer el tarifazo, ustedes se recordarán. Claro, sí. Y que yo dije que lo iba a votar a favor, más allá de las imperfecciones que tenía este proyecto o esta media sanción, yo dije que lo iba a acompañar y lo acompañé. Sí, sí. Entonces, sí, son estas cosas que uno viene de las filas sindicales toda la vida, está al lado de los trabajadores, no me va a cambiar una chapa de senador, me va a cambiar la forma de pensar. ¿Y qué dijo ahí Macri? No, me puso mala cara nada más, pero no me dijo nada, ya sabía, de antemano sabe que estas cosas no las voy a apoyar yo. Por eso digo, muy pocas leyes le apoyé, le voté a Macri, aquellas leyes que venían del Ejecutivo, que se votaba por unanimidad, con algunas oposiciones, pero no lo que hace a los intereses de los trabajadores. Pereira, da la sensación de que a uno no le resultaba extraño que el presidente atacara y se refiriera a Moyano en muchas ocasiones, pero viéndolo a usted espiado y de la manera en la que lo cercaban con causas judiciales, usted dice, impulsadas por Patricia Bullrich, la impresión que a uno le queda es que el presidente no tenía dirigentes sindicales favoritos y otros que eran enemigos, sino que a lo que se atacaba era el sindicalismo, digamos, al esquema que rige en la Argentina de representación de los trabajadores. Sin duda. Era a los sindicatos, había que atacar, todos ladrones, todos sinvergüenza, todo. Todo lo malo, el sindicalismo. Entonces, es una forma de desprestigiar no solamente al sindicalismo, sino a los trabajadores en general, que son quienes están representados por el sindicalismo. Pereira, ¿usted cree, cuando recién decía, nos contaba que adelante de suyo Macri había hecho este comentario contra otro dirigente gremial, ¿por qué cree usted que hacía este tipo de comentarios? ¿Qué intención tenía al hacérselo a usted, que como dijo era un compañero, usted lo consideraba así, se lo podría ir a contar tranquilamente? Sí, no sé, como yo venía con la idea siempre de descalificar a la dirigencia sindical, siempre. Yo no lo escuché hablar bien de ningún dirigente sindical, de ninguno. Sí. Pero bueno, así terminan las cosas, felizmente, que ya no está. Yo recuerdo como anécdota que cuando vino a Neuquén en su campaña electoral, no sé, yo había dicho que no lo iba a votar a Macri. Yo votaba la fórmula Fernández y todo mi gremio por asamblea había salido así. Cuando le hacen la pregunta, dice, sí, ya sé, Pereira es un panqueque. Entonces yo dije, bueno, perfecto, que se acuerde el presidente, para mí es un honor que se acuerde de mí, pero él sabe de antemano que yo soy peronista, así que no tengo por qué votarlo a él. Pereira, nosotros cuando presentábamos el programa, de alguna manera decíamos, bueno, rompe el silencio en este aspecto, usted es un hombre que suele hacer declaraciones, pero en este aspecto hasta ahora no se había referido al macrismo como el proceso en este aspecto. ¿Qué lo hace hablar ahora sobre esta relación que usted tuvo tan friccionada con el macrismo en este aspecto? El espionaje, las apretadas, contar los comentarios contra sus pares. Sí. Acá lo que más sufrieron fue mi familia, ¿no? De hablar, este tipo que hablaba, Carlos de Guía, de una radio, es un atorrante, cuando hablaba de que la familia Pereira era una cueva de ladrones, que mi hija tenía una casa de $1,000,000, cosas así, ¿no? Que la estaba espiando a través de un dron. Mi hija vive sola con su hijo, y que él era cierto, la espiaba con un dron. La casa de mi ex mujer también. Y así todo, éramos los ladrones más grandes que había. ¿Y qué decía en el momento? Bueno, ¿Qué le pasaba? Este hombre, Carlos de Guía,
Carlos Eguía viajó varias veces a Buenos Aires, ocupó una silla en los canales de televisión y siempre acordándose mal de mí, y públicamente dijo que él iba a ver a Lilita Carrió porque estaba hablando con ella por el tema mío. Así que está descaradamente ejerciendo una investigación, ¿no es cierto?, desde la sombra, un espionaje ilegal, con el apoyo de toda esta gente como Ítalo Pizani, Carlos Eguía y todo esto, que realmente se está descubriendo todo, y Eguía está en una causa judicial que le inicia. Una pregunta, ¿sí?, en su opinión, si no perdía Macri, ¿todo esto se hubiese sabido? No, yo no tengo problema en salir. No, yo soy un hombre grande y no tengo que decir la verdad. Represento una organización sindical y por respeto a mis compañeros afiliados, los compañeros de conducción, yo tengo que ser muy sincero y decir las cosas como las tengo que decir. No se puede andar con cosas raras. Yo estaba esperando la definición de la justicia. Claro. La justicia... ¿Vos sabés que no sé si estoy al aire. Está Eddie con ganas de hacer una pregunta. Perfecto. No, yo creo que en algún momento las cosas iban a saltar. O sea, hace 8 meses el diario Perfil publicó que había mucho lío en la conducción de Cambiemos porque estaba siendo espiada María Eugenia Vidal. Claro. O sea, en algún momento esto iba a explotar. Ahora, Pereira, a mí me queda una duda muy grande, porque sí hubo sindicalistas que jugaron fuerte con Mauricio Macri. El Momo Venegas, en paz descanse, él eligió a Jorge Triaca, hijo de un sindicalista muy importante y con mucho peso, sobre todo en los años 90, y de una parte de la conducción sindical, a mi juicio, bastante polémica por la cantidad de empresas que han construido alrededor de los sindicatos. Hubo una muy buena relación con Ligieri en toda la gestión triaca del Ministerio de Trabajo. Por eso mi pregunta era, ¿qué expectativas tenía usted cuando mantuvo esa buena relación con Macri? ¿Qué esperaba de Macri que no se le dio? ¿Qué esperaba yo? Bueno, cuando uno tiene una buena relación con alguien, una expectativa tiene. Las expectativas que uno tiene es tener buena relación con el Poder Ejecutivo por la función que uno cumple como dirigente sindical de una actividad tan importante que está relacionada con los precios internacionales del crudo, con los precios internos, en el cual un trabajo en conjunto con el gobernador de la provincia. Nosotros pertenecemos a un partido provincial, el único partido provincial que está gobernando. Y bueno, creo que no se puede gobernar a espaldas de naciones, esto lo tenemos bien claro como partido político. Pero una cosa es acompañar, por supuesto, al gobierno de la provincia en su gestión. Y primero como presidente de la Comisión de Energía, Combustible y Minería del Senado de la Nación, que fue durante los 6 años, era necesaria una relación constante, permanente, en esta articulación de trabajar en equipo con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, anteriormente con Jorge Zapac. Así que en este trabajo es que hay que mantener una buena relación. Bien, sí. Podemos tener colores distintos políticos, pero hay que trabajar para la gente. Entonces, para trabajar para la gente no tiene que tener una buena relación, sino quiénes son los perjudicados, los trabajadores que lo han elegido a uno y el ciudadano que lo ha elegido para ser senador. Perfecto.